gracias por la invitación virtual. Y bueno, esta es una charla que he intentado dar también en parte de ella en otros lugares. Y normalmente inicio esta charla con un poco de interacción con la gente, lo cual no va a ocurrir hoy, ¿cierto? Preguntando, por ejemplo, en esta imagen que ustedes ven ahí, ¿cuál sería el humedal? Ya, porque de acuerdo a la definición de humedales, normalmente nos hablan de lagunas, ríos, pantanos, zonas costeras, la verdad que es muy amplio, ¿ya? Y entonces cuando uno mira, por ejemplo, esta imagen, podría pensar que el humedal es el espejo de agua que se ve en el fondo de la imagen. O podría ser hasta donde llegan, acá, ¿cierto? Si ustedes alcanzan a ver las totorales. O este sector que pareciera ser que también está un poco húmedo, ¿ya? O quizás más acá, no lo sabemos realmente. Sin embargo, ¿cierto? Cuando uno mira con atención se da cuenta de que aquí hay un límite que está asociado principalmente al tipo de vegetación. Es decir, esta vegetación desde aquí hacia allá es muy distinta a lo que ocurre de aquí hacia acá. Lo que nos está mostrando, ¿cierto? De que la vegetación que está acá es una vegetación que está sustentada en un suelo que está saturado en agua, o al menos en parte saturada en agua, y que además este nivel de agua está variando constantemente. Podemos encontrar en periodos que son un poco más secos y otros un poco más húmedos. Bueno, lo que les comentaba entonces, ¿cierto?, de que los límites podían ser cualquiera de estos. Sin embargo, acá se nota claramente la diferencia entre lo que es la parte más seca, es decir, aquí hay derechamente gramínea, y estos son otro tipo de pastos que requieren mayor cantidad de humedad. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es un humedal? ¿Ya? ¿Es un pantano? ¿Es una laguna? ¿Un río? O como en el caso que vemos en las imágenes, ¿cierto? ¿Podría ser también un humedal aquellas zonas de inundación de cuando los ríos se amplían? Y normalmente lo que ocurre es que la vegetación que está en la ribera, cuando hay vegetación, ¿cierto? Y cuando hay ribera, nos muestra límites claros hasta dónde llegan los niveles del agua. Y es por eso que cuando nosotros modificamos los cauces, como ocurre acá, ¿cierto? Con esta maquinita en que ya han pasado varios años que no llueve, entonces este sector se seca, bueno, pues entonces canalizamos, le metemos máquina y ocupamos las riberas de los ríos para las inmobiliarias o seguir creciendo. Bueno, y eso trae como consecuencia, ¿cierto? Que las grandes avenidas nos inundan las casas y nos vemos enfrentados a problemas mucho más graves, ¿okay? Entonces aparece esta primera función que son los servicios ecosistémicos de regulación, que es cómo los humedales nos pueden ayudar a controlar las inundaciones. En esta imagen, ustedes pueden ver el río Andalien, que está saliendo hacia la bahía de Concepción, ¿cierto? Y que forma parte del gran humedal Rocual Andalien-Paicaví, que es uno de los que está siendo estudiado por el IES para ser propuesto como uno de los humedales urbanos a proteger. ¿Ya? Si ustedes fijan en esta fotografía, está todo inundado y que eso trajo como consecuencia que se desarrollaran algunos proyectos en este sector, ¿ya? Uno de esos fue construcción de obras fluviales, como pueden ver ustedes acá en la imagen, ¿cierto? Consistió en ensanchar un poco este sistema y en profundizarlo para que acumulara más agua. Básicamente, lo que está en rojo es el proyecto en sí, ¿ya? La fotografía que ustedes vieron antes se tomó desde este punto, ¿ya? Por lo tanto, lo que estaba inundado era todo este sector, y ahora les muestro, era todo eso lo que estaba bajo el agua. Entonces, la primera pregunta que uno se puede hacer es si al yo ensanchar el cauce en este punto, voy a solucionar el problema de toda esta inundación si en realidad le estoy pidiendo al agua que pase por debajo de un puente. Entonces, cuando yo le pido al agua que pase por debajo de un puente, lo que normalmente ocurre es que el agua no entiende razones. No hay caso. Ella tiende a salir por la bahía hacia, por este humedal hacia la bahía Concepción, que es donde lo ha hecho siempre. Y por supuesto, ¿cierto? Si el agua no tiene capacidad de salir porque se encuentra con este tipo de infraestructura que son las carreteras, tiende a devolverse. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el agua se devuelve? Bueno, pues esto es la parte superior del mismo ejemplo, y si ustedes se dan cuenta, aquí está el curso y el río se salió de su borde y como no pudo inundar este sector, intentó salir hacia la ciudad y dejó la ciudad debajo del agua. Esto ocurrió el año 2006 y es lo que yo llamo suerte de sequía memorial. ¿Por qué sequía memorial? Porque pasa esto y ligerito nos olvidamos, ¿cierto? Y ahora estamos en 10 años de sequía, entonces probablemente nunca más nos vamos a inundar. Pareciera ser.
lo cual no es así. Todos sabemos que no. ¿Por qué? ¿Qué pasó entonces? Fíjense esta foto del año 2020, de hecho la bajé anoche justamente para mostrar los efectos. Este es el sector que se inundó y esto es como se encuentra actualmente. O sea, ¿qué fue lo que aprendimos? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el mismo sector que se inunda para poner más casas y si uno le consulta cuáles son las medidas de mitigación, le van a decir que son dos bombas de agua. Yo no sé si dos bombas de agua pueden absorber este tipo de inundación. ¿Okay? Esto era lo que debía ser o lo que debió ser o lo que podremos llegar a restaurar si consideráramos, cierto, una gestión un poco más adecuada de ese lugar. También hay sectores como este Lumeal Paicalí, también una fotografía donde nosotros vimos cómo comenzaron a intervenir con carreteras y a acumular tierra en este sector. ¿Por qué? Porque fue un periodo de sequía, entonces, como no había agua, empezaron a rellenar. ¿En qué terminó esto? En hermosas casas, ¿cierto?, alrededor y un humedal completamente canalizado. Por lo tanto, ¿cierto?, tendemos a transformar los humedales en canales con agua. Y un canal con agua no es un humedal, es un canal con agua que se hace para evacuar las aguas de los lugares y evitar las inundaciones. Sin embargo, ¿cierto?, ya claramente se puede ver que tanto estas casas como estos edificios están justamente bajo la línea, bajo el nivel de inundación, lo que probablemente con grandes avenidas vamos a tener los primeros pisos debajo del agua en el futuro. ¿Ya? Y eso va a significar mayores gastos para el Estado, para las comunas o para quien corresponda, ¿cierto?, solucionar estos problemas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es un humedal? Un humedal es una suerte de suelo que están saturados siempre en agua y que además tiene una relación con procesos ecológicos. Y esos procesos ecológicos es una funcionalidad que genera los servicios ecosistémicos, es decir, aquellos beneficios que el hombre ocupa. ¿Ya? Esta imagen, que la encuentro bastante bonita, corresponde al Día Mundial de los Humedales, que fue el 2 de febrero de este año, y tenía como título Los humedales y la biodiversidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la biodiversidad? ¿Es tan importante la biodiversidad? ¿O porque simplemente es bonita y nos gusta ir a mirar pajaritos, nos gusta mirar el paisaje, ¿cierto? Que también es importante porque es parte de un servicio de recreación. Sin embargo, hay algo más profundo. Y esta imagen nos muestra, ¿cierto?, el delicado equilibrio que puede haber entre los organismos, que si yo, por ejemplo, sacar este arbolito, cómo esta pequeña pirámide se nos derrumba. Y como pueden ver ustedes aquí, está la Tierra. Es decir, hay una dependencia de la diversidad y de lo que está ocurriendo en los tipos de humedales. ¿Ya? Y esa humedad y esta biodiversidad en realidad es importante porque es un capital natural. ¿Ya? Como pueden ver ustedes aquí en algunas imágenes, son lugares de los cuales nosotros hacemos uso, es decir, están ocurriendo funciones ecosistémicas que proveen servicios ecosistémicos, que son aquellos beneficios de los cuales el hombre se beneficia, valga redundancia, ¿cierto?, de la que percibe o la que no percibe. ¿Por qué digo percibe o no percibe? Porque la verdad que a veces no nos damos cuenta de estos beneficios. Por ejemplo, el hecho de salir a andar en bicicleta y poder respirar es un servicio al cual nosotros hacemos uso todos los días. Pero cuando nos dicen, señores, vamos a entrar un plan de descontaminación, la cosa cambia, porque un plan de descontaminación nos empieza a controlar, ¿cierto? Si podemos poner calefacción, si nos podemos transportar, si podemos salir de deporte, porque en realidad ya no podemos respirar. Entonces, cambia cuando realmente nos damos cuenta que ese servicio nos está faltando. Y eso es lo que nos está ocurriendo también con el agua, con los humedales, que hoy en día todos aquellos beneficios que teníamos de ellos los hemos ido perdiendo. ¿Ok? Ahora, y obviamente los humedales como ecosistemas tienen tremendas funciones, como por ejemplo sustentar casi el 40% de la vida animal y vegetal. Más de 1.000 millones de personas viven alrededor de los humedales y dependen de ellos. Pueden concentrar casi el 30% del carbono de toda la tierra. Esto lo hacen las turberas que hoy en día las estamos quemando. ¿Ya? Pueden procesar el agua, eliminar contaminantes, ¿cierto?, crear condiciones para la vida y obviamente también son lugares para desarrollar actividades recreativas, incrementar el turismo. Ahora, lamentablemente, nadie hace turismo en los basurales y esa es una de las opciones por las cuales debemos cuidarlo. ¿Ya? Esta publicación que les quiero mostrar, que se hizo el año 2017, donde alrededor de 15 millones de científicos de 284 países dijeron, señores, hace más de 25 años nosotros les dijimos que tuvieran cuidado
porque estamos avanzando con daños irreversibles sobre la Tierra. ¿Qué ocurrió? Esto es del 2017. Bueno, pues ninguno de los daños que fueron pronosticados mejoró, excepto la capa de ozono que decayó. Pero el resto, si ustedes se fijan, bajaron los recursos acuáticos, aumentó las plantaciones forestales y la deforestación, ¿cierto? A la par, aumentaron las emisiones de CO2, etcétera. Es decir, si ustedes ven las curvas, pareciera ser de que nada mostró una mejoría, excepto el problema que había con la capa de ozono, ¿cierto? Que se tomaron algunas medidas más técnicas. Y hoy en día nos enfrentamos entonces, ¿cierto?, a que tenemos uno de los problemas más graves, que es el cambio climático, el cual nos presenta ciertas proyecciones globales que no son nuevas por lo que acabamos de ver, y hoy en día tenemos problemas con la calidad del agua, la cantidad del agua, hay cambios climáticos locales, el agujero de ozono sigue apareciendo, hay acumulaciones de basura. Fíjense que Chile recicla alrededor del 0,8%, muy lejos del 35% de la media de la OCDE. Hay microcontaminantes emergentes que están apareciendo. Esto es todo lo que encuentran hoy en día en el agua, como diclofenaco, ibuprofeno, anticonceptivo y todos estos remedios que se venden sin receta y que cada vez terminan en las plantas de tratamiento. Macro y micoplástico, eutrofización de los lagos y ríos, pérdida de diversidad, etc. Es decir, están ocurriendo muchas cosas y fíjense ustedes que hace pocos días, en realidad el año pasado, a fines del año pasado, el IPCC planteó de que en realidad quedaban 12 años para evitar un desastre climático. Yo no quiero ser tan dramático, pero creo que quedan pocos años para que nos pongamos las pilas, ¿ya? El año pasado, el Día Mundial de los Humedales, se llamaba Humedales y Cambio Climático. ¿Por qué Humedales y Cambio Climático? Porque en realidad una forma de enfrentar este cambio es justamente a través de la conservación de los humedales, a través de lo que se está llamando a nivel mundial la ingeniería verde, que es restaurar y recuperar aquellas funciones ecosistémicas que nos generaban estos servicios que, como dije antes, eran gratis, estaban ahí, éramos inconscientes de ellos y hoy los necesitamos. ¿Okay? Y esta ingeniería verde consiste en poder cambiar las cosas y hacerlos de manera que funcionen. De hecho, fíjense ustedes que decíamos que la capacidad de infiltración de los suelos se ha perdido en un 80% en las ciudades y las áreas verdes que hoy en día tenemos no funcionan como tal. Los pastos que ponen en las plazas no son áreas de infiltración, no funcionan realmente porque bajo de ellas igual están compactados. Entonces, no estamos haciendo las cosas bien. A veces vemos cómo construyen carreteras con sistemas de pasto en el medio y esos podrían ser sistemas de infiltraciones de agua con árboles nativos y resulta que lo único que vemos son árboles introducidos de crecimiento rápido y que finalmente nos terminan con otro tipo de problema como son las alergias. Entonces, no estamos haciendo bien las cosas en términos de la ingeniería verde. Entonces, el humedal aparece ahora como un nuevo paradigma, ¿ya? ¿Cómo? ¿Por qué debemos conservarlo? Gracias, ¿cierto?, a las funciones que nos proporciona. Esta es una imagen también que arriba pueden ver la fecha, pero en cualquier momento pueden bajar ustedes imágenes de este programa. Y esto es Europa en el último verano. Fíjense ustedes que todo lo rojo corresponde a las altas temperaturas que se alcanzaron en Europa. Y las únicas áreas que aparecen en colores verdes son aquellas que presentaban algo de vegetación. Y eso nos muestra la importancia que pueden tener estos sectores. Y esa vegetación, ¿dónde estaba concentrada? Fíjense ustedes, en la zona costera, donde se encuentran los humedales costeros. Ahí era el único lugar donde había vegetación que podían bajar las temperaturas del planeta. Hay un sector aquí que es re interesante, que es en Murcia, que ustedes pueden ver en la parte baja hacia la derecha de Iberia. No, no puedo, aquí está el cursor, en este sector, que es un sector que siempre se ha caracterizado por presentar, ser semiárido, ¿ya? Básicamente casi un desierto en muchos sectores. Esto es lo que ocurrió ahora hace poco en Murcia, completamente inundado. Y uno dice, bueno, pero todo está cambiando. No necesariamente está cambiando. Los sectores mediterráneos se comportan de esta manera, es decir, hay grandes avenidas. Y en algún momento se inundan sectores que están siendo ocupados. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando los ocupamos, lo que pasa es que la ciudad queda debajo del agua. Y uno se pregunta, ¿pero si Murcia es tan árida? Bueno, sí, pero no siempre. Y cuando viene el agua, trae consecuencias. Y eso es lo que nos suele suceder también en Chile. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que cuando nos enfrentamos
en el día a día nos cuesta tomar decisiones y también nos cuesta enfrentarnos a este tipo de cosas, como por ejemplo sectores de humedales que están siendo rellenados con basurales y vendidos, sectores como estos donde se acumulan escombros, y esto no lo hace cualquier persona, ¿ya? Esto se hace con maquinaria pesada, por lo tanto, esto se puede controlar. O cuando canalizamos nuestros ríos para que no se inunde la comunidad. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿qué hace la comunidad viviendo ahí? Pero bueno, es lo que ocurre en el día a día. ¿Okay? Su pérdida también tiene costos para la sociedad. Imagínense que recuperar, por ejemplo, estas lagunas urbanas cuesta más de 1.500 millones de pesos. O invertir en la segunda parte de los canales que les mostré al principio de la presentación son 4.000 millones más. Es decir, sigue avanzando. Y además, cuando canalizamos los ríos, ocurre que, como los sedimentos se siguen acumulando en los ríos como tiene que ser, porque hay un transporte natural asociado a la gravedad y a la erosión, que eso no lo vamos a cambiar, hay que estar año a año limpiando lo que hemos modificado. Por lo tanto, tenemos un gasto para el Estado que está asociado a esta limpieza de canales que nunca debieron ser. Y además, me imagino que ustedes nunca han visto un río con paredes de cemento, como ocurre acá. Bueno, lo han visto porque lo han modificado, lo que quiero decir en forma natural. Esta imagen me gusta mucho, esta tabla, porque es una recopilación que hace James Lovelock, que seguramente ustedes lo han visto en Gaia, que es un libro muy famoso, que se cumplieron ahora el 2019 los 50 años de este libro, y además 100 años de Lovelock desde su nacimiento, entonces fue como clásico, ¿ya? Y nos muestra la Tierra sin vida, que es muy parecida a Venus y a Marte. Pero la Tierra con vida, si ustedes se fijan, es muy distinta a lo que es sin vida. Dióxido de carbono, nitrógeno un 79, el oxígeno en un 21%. Y este señor nos dice, pero fíjense ustedes que para poder saber si hay vida en otro planeta, que fue la pregunta que a él le hicieron, por eso llegó a estos resultados, yo no necesito ir a otro planeta. Lo único que tengo que saber es cuál es la concentración de gases, porque la concentración de gases de manera natural, pero sin vida, sería esta. Pero cuando yo voy a un lugar que tiene vida, veo que esta es la concentración. 21% de oxígeno, que es lo que nos permite estar vivos. Sin embargo, no es natural, sino que más bien se encuentra en un equilibrio, y en un equilibrio dinámico, y es un equilibrio que lo proporcionan los organismos vivos. Entonces, cuando uno dice, ¿cuáles son las funciones de la biodiversidad? Cuidado. Ese fino o delgado equilibrio es lo que permite, ¿cierto?, que nosotros y todo el resto de la vida que dependemos, por ejemplo, de una concentración de oxígeno que no se escape ni que baje, se mantenga en ese cuidadoso equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes nos ayudan a mantener este equilibrio? Bueno, pues los manglares, por ejemplo, pueden atrapar 50% más que los bosques tropicales o los corales que nos protegen del tsunami. Los pantanos y las zonas costeras, cómo atrapan gran parte del carbono, cómo pueden secuestrar gran parte del carbono. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con los humedales cuando los secamos. Claro, mientras están húmedos capturan, pero cuando los secamos liberan CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, estamos causando un daño tremendo. Y obviamente, ¿cierto?, también actúan como esponja que pueden absorber el agua durante las tormentas y liberar el agua cuando la necesitamos, que es una función muy importante. Por lo tanto, los humedales son una solución natural al cambio climático, nos protegen, ¿cierto? Pero además son estratégicos para responder a todo aquello que no hemos sido capaces de responder. De hecho, ¿cierto? Los humedales ya se han perdido en un 35% desde 1970 a nivel mundial. Pero en Chile, solo en las últimas 2 décadas, hemos perdido más del 50%. Por lo tanto, ¿cierto? Estamos a un debe y con un grave problema. Entonces, ¿cierto? Hoy en día este cambio climático ya es una realidad, no es una cosa que nosotros estemos inventando, y lo que necesitamos ahora es adaptarnos, porque lamentablemente estamos llegando tarde. Y necesitamos para eso acumular agua, pero en los acuíferos, pero no de manera artificial, sino que de manera natural. Y eso es lo que nos permiten los humedales, generando fuentes de frías de calor, que es lo que nos permiten los humedales, capturar CO2, mantener terrenos aptos para la agricultura, que lo vamos a necesitar para las poblaciones que van creciendo, y es lo que nos permiten los humedales, mantener la biodiversidad, tratando adecuadamente nuestros residuos. Es decir, nos preguntamos, ¿vamos a tener que construir humedales a futuro? Pareciera que sí. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores, de hecho, desde la zona central
desde el inicio del Mediterráneo hacia el sur, existían estas áreas que se denominan pitrantos o gualbes, que todavía existen en el sector de Temuco bastante importante, Concepción ya casi no quedan, excepto moviéndonos hacia la Araucanía, ¿cierto? Y que se han transformado hoy en día en lo que vemos acá, caminos, carreteras y con hermosas obras de ingeniería, ¿cierto?, que permiten que el agua que alguna vez estuvo siendo procesada, ahora se libere y a través de canales, ¿ok? Esta confianza que nosotros tenemos en la tecnología es la que nos va a llevar a la pérdida de muchos servicios. Y lo que suele ocurrir normalmente con estos canales, ya que son canales, no sirven para nada, ¿cierto? Se desarrollan nuevas obras aledañas, tapamos un rato para poder seguir evacuando agua y resulta que nos encontramos con que en estos mismos canales hay grandes mortandades de peces que son los únicos lugares que van quedando con peces nativos. Esta fue una mortandad de Cheirodon galludae, un pez nativo, endémico de la región además, y que hubieron cientos de mortandades. ¿Ya? Esperanza. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos compromisos que se están realizando. Lo que tenemos que hacer son que estos compromisos no se duerman. Tenemos compromisos internacionales, pero también tenemos compromisos nacionales, ¿cierto? Y también ha ocurrido de que se está creando una fuerte conciencia. Por ejemplo, esto ocurrió hace poco, donde la Corte Suprema en Puerto Montt ordenó mover un colegio de un lugar porque donde hubo un humedal que se rellenó, hoy en día está causando inundaciones. Entonces era mucho más fácil mover un colegio y transformar ese humedal en lo que era que estar tomando obras hidráulicas que en realidad iban a seguir causando daño a la población. Entonces hay esperanza y yo creo que la gente está haciendo conciencia. Bueno, y aquí con esto quiero terminar. Por lo tanto, ¿cierto? Hay algunos aspectos de la gestión que tenemos que considerar. Lo primero, tener los objetivos claros. ¿Qué es lo que queremos en estos ecosistemas? ¿Queremos que funcionen o queremos seguir avanzando sobre ellos con este tipo de construcciones que lo único que hacen es compactar el terreno? ¿O queremos seguir teniendo, obteniendo aquellos beneficios de los cuales hemos disfrutado en los últimos años? Para esto no requeremos ser tan estudiosos, ¿cierto? Ni tener grandes títulos, solamente, ¿cierto? Un poco de conocimiento. Conocer la historia de esos lugares, la pertenencia de las personas que allí viven, un mínimo de criterio respecto a la biodiversidad, ¿por qué la necesitamos? Un sentido común, tener empatía con este sistema, colaboración, mucha colaboración, ser abiertos a colaborar y poder trabajar en conjunto y finalmente, ¿por qué no? Defender lo que es común. Así que con esto quiero terminar y darle las gracias por la invitación, ¿cierto?, de compartir con ustedes. Gracias, humedales.